pensar, en tanto recorren su vida mortal. Otros prefieren la suerte esperar y no les gusta el futuro planear. Yo no sé quién tendrá la razón, mas si esta noche me dan su atención, verán un cuento de juventud, la historia de un soñador. Pero si crees con fe y con fuerza, lo verás volverse verdad. Las penas y sueños aquí voy a contar de aquel joven que soñaba. Siglos sucedió, casi cuando la Biblia empezó, que en la tierra de Canaán vivía un buen israelita llamado Jacob. Jacob y los hijos de Jacob labraban el campo para subsistir. Jacob y los hijos de Jacob criando ganado se podían nutrir. Jacob, fundador de una gran dinastía, gracias a los hijos que Dios le dio, un ejemplar y justo hombre de familia, cumplía fielmente con su tradición. Jacob y los hijos de Jacob, hombres del desierto, de río y de sol. Jacob y los hijos de Jacob labraban el campo con un gran tesón. Rubén fue el primero, el mayor de los doce. Simeón y Leví nacieron después. Isaacar, Neftalí, Aser y Dan. Zabulón.